El doctor Mariano Roselló Barbará es andrólogo y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en prótesis peneanas, nos explicará los detalles de esta cirugía. ¿Qué son las prótesis de pene? Las prótesis de pene son los dispositivos que se implantan dentro de los cuerpos cavernosos del pene. En esta maqueta pueden ver perfectamente un pene. El pene tiene cortado transversalmente, ven que tiene dos cuerpos cavernosos. Y dentro de estos cuerpos cavernosos es donde se implantan las prótesis de pene. Uh, estos dispositivos lo que hacen es restaurar la función eréctil, es decir, permiten a, al pene conseguir una buena rigidez y permitir una relación sexual adecuada ante el problema que tiene el individuo de impotencia. ¿Es la prótesis una buena opción para la disfunción eréctil? Realmente la prótesis de pene en muchas ocasiones es la mejor opción y ya veremos que en muchas ocasiones también es la única opción. Es la mejor opción porque cuando cuando realmente han fracasado los tratamientos farmacológicos, los tratamientos físicos como puede ser el vacuum, o las inyecciones intracavernosas que también se han utilizado para esta patología. Eh, hay pacientes, el, quizá el 15% de los individuos que padecen disfunción eréctil, debido a una enfermedad principal, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, la, la insuficiencia cardiorrespiratoria, etc., pues es para estos individuos es la única opción, y es la primera, por lo tanto, no es la última, sino que es la primera, eh, realmente, es una, una solución realmente espectacular porque se recupera la función eléctrica. ¿En qué consiste la intervención y cómo funciona una prótesis de pene? La operación es una operación compleja. Debo decir que en nuestro centro tenemos mucha experiencia y, por lo tanto, es una cirugía rutinaria. Y consiste previamente en hacer una pequeña incisión en el ángulo peneoescrotal. Y a través de una pequeña incisión de 3 centímetros, habitualmente suficiente, nos permite colocar un sistema protésico como el que tengo en la mano. Es una prótesis de última generación que permite activar este pequeño sistema de bombeo que está colocado dentro del escroto del individuo y al activar, presionando sobre la piel con una presión de 200 gramos, se consigue una erección de una rigidez óptima. hasta que el paciente termina su relación sexual y cuando ha terminado apretando sobre un sistema de desactivación durante dos segundos eh, como estoy haciendo ahora el pene por su mismo peso baja enseguida y queda completamente fácil. La cirugía dura alrededor de unos 50 minutos, 60 minutos como mucho, con anestesia loco regional de medio cuerpo para abajo y habitualmente están solamente una noche en la clínica, si operamos por la tarde o se van por la tarde si operamos por la mañana. A las 4 o 5 semanas después de la operación, salvo alguna complicación que pueda haber, infección o no, pero que son muy, muy bajas, pues el paciente está en condiciones de poder tener relaciones sexuales. ¿Cómo saber qué prótesis es la más adecuada? Para saber qué prótesis es la más adecuada, sin duda hay que partir de una historia clínica completa del paciente, conocer la tipología del paciente, conocer sus enfermedades concomitantes. Una vez conocidos todos estos detalles, podemos elegir ante prótesis maleables o hidráulicas de última generación. ¿Qué diferencia hay? Las maledades son prótesis que no, tienen, no se activan, sino solamente se pueden doblar o enderezar, como la que estoy mostrando ahora, y que estarían indicadas para una persona pues, obesa, diabética, que no se llega, no puede manejar, manejar la prótesis a nivel de descroto, o que, por ejemplo, tiene una enfermedad, artrosis de, de las manos, de los dedos, y no podría manejar un sistema de bombeo como antes he enseñado. Una vez conocido esto, ya se elige la prótesis y eso se, se debe de evitar siempre porque eh, que haya complicaciones en el futuro. Y las más importantes son las complicaciones, diríamos, preoperatorias, es decir, evitar las falsas expectativas. Lo que sí puedo decir, y por, como para terminar, decirles que la prótesis es la mejor solución ante un problema de disfunción eréctil que no se soluciona con otros métodos, por un lado, y es altamente gratificante para el eh, mismo, para el paciente, para su pareja y para el médico.